Anden de ruta, busquen un bar. Anden de ruta, la ruta del desmorzar. Ya se acosta la puerta, ya se acosta el final del camino, ya se acosta el sabor de este llavis. Buen día, Mozaúl. Buen día, Mozaúl. Bueno, no voy para ellos. ¿On estáis yo? Vine marchando ahí, ahí. Pelayo, Hoy anem a un lloc que tenen carn a la brasa. La veritat és que com a bons catòlics no... No estic complint, eh? Ho diuen molt tant. Ahir carn i avui carn. Bueno, una carn a la brasa especial que ens prepararà Jesús i no sabem què més es podrà traure. Pues sorpresa, és un lloc així diferent. És rotllo tipo una terrassa, un paratge natural, que les rodones en este cas. I ja veurem com està. El bambú fa i et frega la cara, sol d'estiu que et fa sentir viu, la tardor que porta bona aigua, que l'hivern me'l vull passar amb tu. I amb el temps que porta a l'esquena, ja he après a saber bé el que vull, que la terra s'hereta dels pares. A para hoy tenemos preparados una serie de entrantes, tío, que le van a estar saliendo. Les voy a poner un calamar patagónico, seguido de unas bravitas de casa, unas almejitas que están brutales, tío. Después le vamos a poner los bocadillos. Tenemos un especial el día de hoy, que es el de pulled horse, ¿vale? Que es carne de caballo desmenuzadita, sí, con rodajitas de tomate, tío, y un aceite que está brutal. Lo van a probar. Y pues si quieren alguno especial de los que tenemos en carta, también se los podemos atar. ¿Vale? En flipante, ¿eh? Flipante. Pulled horse, no voy a escoltar más. Madre mía. Lo que fem a voltes per a, per a que tot, tot siga per manejar un poquet. Què tenim per ací, Pelayo? La setmana avui? Un mil maneres de vivir. Ara farà una cata, Pelay. Una gran reserva, ja. El sabor ja acompanya. Però, Pelayo, tu antes de vins? Una textura... Uau. De sou i calorosa. Tu esterificaries llimona? No, este llimona no, això té que ser el sabor, per favor. És que no el teniu de vins. Hòstia, no en tenim, no en tenim. Aquí tenim a Pelayo, experto en vinos. Mireu, vosaltres ens han demanat el Alcázar. Orgullosamente elaborado en Jaén. Vale, ¿qué tenemos por aquí, Jesús? Pues, a ver, vamos a prepararos un chipirón, un calamar patagónico, ¿vale? A la brasita. Vamos a ponerlo... O sea, vosotros lo que hacéis es primero aquí, lo que es la brasa, ¿no? Con la hoguera y tal. Sí, después siempre, cogéis la que necesitáis. Exacto, y hacemos el chipirón. Le ponemos prácticamente... ¿El artilugio este? Sí, con el madre mía. Artilugiote este. Y nos lo colocamos aquí, vuelta y vuelta. Tenemos fortes en agua. Tenemos es un calamar patagoni. El salsa medi, ¿no? Mira, veis el calamar que están viendo abans, que l'han tallat en varios trossets. I li han posat salsa medi per damunt. Ara el tastarem, a veure. Veure com està. Bueno, anem a tastar-lo, a veure. Vull mullar un poquet. Nota que és de la Patagònia o del Mediterrani. Està pa fet, però se nota el gust de la brasa per fora. Tenim per així unes gambes a la brasa. Un gambos roxos a la brasa. O sigui, anem pujant, mare meva. Mireu això, tu. Mireu quin nivell de gambó a la brasa de Montsàs. Vaig a deixar-ho així baix. Vale, mireu, anem a partir això al cap. Cap n'hi ha que xuclar-lo, Ferrut. Sí, sí, anem allà. Impressionant, eh? Mira la gambeta. Allà la meva també, eh? Ja que estàs. Molt bona. Se nota el punt de la brasa. Impressionant. Mireu, mossaors. Així tenim unes tallines, però en este cas estan fetes a la brasa. O sigui, completament diferent. Lo que fan és... Lleven el caldo, ¿vale? Después le fan a la brasa y después se les tornan a enchuntar en el caldo. ¿Será yo el catador oficial de Tellín, eh? Tienen pinta de ser del Perelló. ¿Qué que pasa en el peus. ¿Se nota sabor a brasa? Bueno, Arni, prova, agarra una, va. Es un toque diferente, ¿eh? La brasa. A ver, se nota el fum, ¿no? El fumat de la brasa. Tú sí que vas fumat. Pero así tenemos un entrepá.
de Pule Horse, ¿vale? En tomaqueta, ahí están creïlles y rebolicat. Y es pulled horse, que no es pulled pork como de normal. En este caso es carne de caballo deshilachada de fibra. ¿Cómo es, Dios? Es mi colada. Es mi colada, tío. Pues anem a probarlo ahora, a ver cómo está. Unes braves en reducción de chistorra, sidra y chile. Tiene una pinta espectacular. Tenemos un entrepà molt original que porta rabo de bou, un poc de ceba caramelitzada, ou en trufa i creïlles a lo pobre. I un poc de virutes de formatge blau. I virutes de formatge blau. Mon pelaio, està la bo o què? Una pel·li, mon pelaio, com està? Molt bo. Bueno, va, anem allà, anem a tastar este entrepà, el de, en carn de cavall de Esmicola, Esmicolada. Diu això, més gran que jo, tu. Va, El pa super cruixent. ¿Te podràs acabar, Ferrus, o se lo compartiràs un poquet? Me l'acabaré tot. Si el tomàquet és del Perelló del Marell. Ni idea. La carn de cavall té un sabor increïble. Molt, molt potent. Anem a provar les braves de la casa. Un poc de xistorra. Té una pinta espectacular, eh? Boníssimes. Mireu amb molts sabors, este ja l'últim entrepà. Porta una crema de creïlla, ¿vale? En reducció de vi. I tomillo limonero. O sea, una barbaritat. I la carn quina era, Pelayo? Carn de cavall. Carn de cavall, tio. Mireu això. Mireu. Mare meva, que pinta, tu. Mireu amb molts sabors el de carn de cavall que porta la cebeta. Ja vos dic, el pa és rabo de bou. Especial, eh? Ah, este és de rabo de bou. Algo més que dir, Arnau? No, no, no. Vale. I les braves, ja vos dic, les braves estes així són espectaculars. Vull dir, jo crec que si me quedaran algo de tot, entre els entrepans que són super originals i les braves estan increïbles. Anem a pegar-li un mosset. Mira com està. Mira con ixorra la salsa. Pues está muy bueno, se nota el gusto ese de tomillo limonero. Está muy bueno. ¿Y quina carn era? Ira, ira. Carn de cavall. Ireu per damunt la... Que cabrón. A veure, sé que no paré de dir-ho, però te juro que me sorprèn cada vegada més. Perquè mireu, és una crema de querilla, tio. Molt, molt bona, Molt, molt bona. Bueno, el tema sigue en Jesús. Jesús, ¿qué tal? Muy bien, aquí arrancando el proyecto. ¿En qué se diferencia lo que es el Rodales? Nosotros intentamos potenciar mucho lo que es la entrada al parque natural, ¿vale? Entonces, lo que buscamos es hacer un proyecto que sea también un poco turístico para la gente de aquí, ¿no? Que vamos a apostar porque conozcan el parque, porque es el parque natural cercano a Valencia, es el único que tenemos, de la atmósfera y tal, pero no tiene nada que ver con esto. Y bueno, y queremos vender un poquito la tierra, productos de la tierra, la brasa, almuerzos populares. ¿Y si tuviera la gente que elegir algo cuando viniera aquí, que no puede irse sin probar eso? A ver, ahora mismo estamos con el tema del Pull & Forks este, ¿no? Es decir, le hemos querido dar una vuelta a este boom de la carne de caballo, que a todo el mundo le encanta la carne de caballo. Y bueno, pues la cocinamos a baja temperatura, la confitamos 15 horas y luego, pues bueno, un poco lo que habéis visto, ¿no? Yo sí que diría que, a ver, si os di las grabas, ya que tenemos algo muy buenas, ¿vale? Y lo que es la carne, creo que es el marisco a la brasa.